Le comento parte de las defunciones que van en el país con relación al tema del coronavirus. 5.332 personas han muerto y han contagiado 51.633 personas. Aplicarán no circula para transporte público y también para automovilistas particulares. Investiga la Fiscalía General del Estado hechos ocurridos en el mercado de San Cristóbal de las Casas. Ante la etapa crítica por el coronavirus, se pospone el reinicio de clases presenciales hasta agosto. Esto lo dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este martes 19 de mayo del 2020, con el gusto de siempre para informarle a usted los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. Alejandro Muguel, muy buenos días. ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Del otro lado de la pantalla, saludo a mi compañero Carlos César el día de hoy con un tema también bastante interesante y tiene que ver con esta propuesta del partido político en el actual gobierno y que tiene que ver con que se faculte a personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que prácticamente, Carlos César, entren hasta la cocina de tu casa y comprueben la riqueza que tienes. Buenos días. Adolfo, Alejandro, Valdo Vittorio, muy buenos días. Ya quisiera yo tener la riqueza y decirle a los del IDEGI que pasen con toda la calma del mundo esta polémica. No sé qué fumaría o dónde compra su trago el encargado de Morena a nivel nacional, pero eso lo propuso el domingo. Bueno, más adelante hablaremos de este asunto. Vamos de lleno con lo que obedece al tema del coronavirus y cómo están las cifras a nivel nacional de este padecimiento que tanto está afectando a nuestro país. Le cuento los datos más importantes con relación a este tema, pues es que 51.633 personas están confirmadas con el virus. Hay 11.300 confirmados activos, que son los que se contagiaron en los últimos 14 días. Además, hay también 26.933 casos sospechosos y quizás el dato más preocupante es que han muerto 5.332 personas. La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas informó que hasta ayer había 695 casos positivos en distintas partes del estado y 58 personas habían muerto hasta ayer en números acumulados. Los municipios podemos ver que cada día pues van aumentando, ahora ya registran 55 municipios con al menos un caso de contagio, lo que significa 44.3% de la totalidad de los municipios que tenemos en Chiapas. Y bueno, es importante señalarle a usted que hasta este momento los hospitales privados no tienen ningún tipo de autorización para hacer pruebas por el coronavirus. Ante el protocolo que está manejando la Secretaría de Salud en Chiapas, las clínicas, sanatorios y hospitales particulares no están recibiendo aún ni atendiendo a pacientes con COVID-19. Ninguna está autorizada para realizar hospitalizaciones o sacar pruebas. De acuerdo a un sondeo realizado en el Sanatorio Muñoa, Clínica Hospitalaria Benard, Centro Médico Metropolitano y el Hospital San Lucas de esta ciudad, aseguraron que no están recibiendo a las personas con sintomatología y por el contrario los remiten a los hospitales COVID-19, que son 10 en el estado, y se podrían activar dos más de acuerdo al modelo de reconversión. Ante la llegada de la etapa más crítica para el estado por la pandemia del coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo, no se tiene contemplado ningún convenio con alguna institución particular para atender y llevar a cabo acciones para combatir el coronavirus, como en el caso de la Ciudad de México, en el que se activaron algunos centros ante la gravedad del asunto. De ser necesario, ante el panorama de que se encuentren rebasados los hospitales del estado, cabría la posibilidad de habilitar algunas clínicas, expuso Guadalupe Alfaro Cebadúa, secretaria de Salud del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno federal no ha autorizado ninguna, incluso laboratorios no están autorizados, ya que al aceptar a los pacientes se corre el riesgo de contagio al no contar con los insumos y el tratamiento adecuado de la situación y de los enfermos. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López.
Pues para sorpresa de muchos, una persona quiso ingresar ayer al hospital COVID-19 que está en el lado oriente de Tuxtla Gutiérrez, dizque para golpear a médicos y enfermeras. Aproximadamente a las 6:30 de la tarde de este lunes 18 de mayo, un hombre quiso entrar por la fuerza al hospital COVID-19, queriendo burlar a los elementos de seguridad privada que están resguardando las instalaciones. Esta persona quiso ingresar de manera violenta, alegando que los médicos y enfermeras que están en la institución no sirven para nada y que solo se dedican a matar a las personas. Este sujeto lanzó golpes contra los elementos de seguridad. Afortunadamente, la policía municipal que se encuentra en los cercos sanitarios acudió inmediatamente para realizar la detención de este sujeto. Al percatarse que era superado en mayoría, de inmediato empezó a grabar con su celular. Se hizo pasar por un medio de comunicación, pero no acreditó a cuál pertenecía. Dentro de todo esto, la policía municipal logró la detención de esta persona, quien dijo llamarse Daniel N., mismo que estaba bajo los influjos del alcohol. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público en la zona selva para iniciar una investigación y deslindar responsabilidades. Ay, Daniel, lo que te espera por tus 5 minutos de fama y por agredir al personal médico, que además está calificado ya como un delito. Hace unas semanas lo aprobaron en el Congreso del Estado de Chiapas. Vamos a más información. Otro tema relevante también es el regreso a clases. Está generando esto, por supuesto, división entre maestros y propios padres de familia. El posible regreso a clases el próximo 1 de junio ha generado diferentes opiniones, ya que docentes interinos consideran que si son solicitados para volver a las aulas lo harán cuando sea necesario. Sin embargo, los dirigentes del CENTE consideran que un retorno a clases en esos momentos sería contraproducente por el tema del avance de la pandemia en Chiapas. En ese sentido, Fernando Sánchez Ramírez, docente interino del nivel telesecundaria, comentó que en el caso del grupo de 1,000 docentes que representa, estarán al tanto de las determinaciones de la Secretaría de Educación de dar a conocer sobre el retorno a clases. Por su parte, Armando Falcón Iborra, secretario general de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del CENTE en Chiapas, expuso que este 18 de mayo inició la estrategia del gobierno federal denominada Nueva Normalidad, y en Chiapas circula un documento en el que las autoridades educativas hacen el llamado al personal administrativo y al magisterio con asignación o comisión temporal a que se presenten a trabajar este mismo lunes. Sin embargo, puntualizó que la postura generalizada de los docentes es que no hay condiciones. La responsabilidad está en manos de las autoridades, completamente en ellos, porque son los que tienen que abastecer las condiciones para aquella higiene en los centros escolares, no solamente en las zonas urbanas, sino también en todas las zonas rurales, porque hay escuelas donde ni siquiera hay agua potable. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Bien, pues el gobernador Rutilio Escandón dio a conocer que el ciclo escolar presencial se prolonga hasta agosto. Debido a que Chiapas pasará por 3 semanas intensas de contagios y defunciones a causa del coronavirus, la titular de la Secretaría de Educación en el estado, Rosa Aide Domínguez Ochoa, confirmó que se aplazará el reinicio del ciclo escolar de manera presencial y dicha modalidad se activará hasta el próximo 17 de agosto a fin de salvaguardar la vida de los estudiantes. A través de un mensaje enviado en redes sociales, mencionó que la decisión se tomó en conjunto con disposiciones de autoridades federales y locales, pero se avanzará con herramientas tecnológicas, particularmente con el programa llamado Aprende en Casa. De acuerdo con las estadísticas, el sistema educativo de Chiapas se compone de una cantidad superior a 1,883,000 alumnos que se encuentran inscritos en casi 20,000 escuelas de todos los niveles educativos. Dentro de esta parte se incluye a más de 94,000 profesores. Este ciclo escolar terminaría el próximo 17 de julio. Sin embargo, ante la incertidumbre que genera para los padres de familia y aquellos casos donde los estudiantes terminan el preescolar, la primaria, secundaria y preparatoria, la funcionaria estatal explicó que en los siguientes días hablarán del tema. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y en la Universidad Autónoma de Chiapas, pues hay una situación similar. Usted sabe que vienen 3 semanas complicadas, ya están corriendo incluso sobre el aumento del contagio con relación al tema del coronavirus, pero desafortunadamente también el número de defunciones. Para cuidar a una comunidad estudiantil de un promedio de 22,000 alumnos, la UNACH va a cerrar su ciclo escolar también en línea.
De acuerdo con el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén Nandayapa, la propagación del coronavirus en el estado y las tres semanas complicadas que vienen trajeron como consecuencia que los más de 22 mil alumnos que tiene inscritas la institución finalicen este semestre en línea a fin de no perder actividades académicas y evitar más contagios. La máxima casa de estudios cuenta con una matrícula de 2.500 docentes, entre los que son de carrera y asignatura. Finalizarán también, de forma virtual, todas las actividades de mayo, la nueva fecha en la que se someterá a valoración el retorno de las actividades habituales para los docentes y administrativos. Será el próximo 15 de junio. Después de esta fecha, vendrá un nuevo análisis para saber de qué manera se cuidará la integridad física de toda la comunidad estudiantil, por lo que en estos momentos la universidad está en el proceso de la entrega de fichas de examen para la admisión al ciclo escolar julio-diciembre 2020, donde se ofertarán más de 40 licenciaturas presenciales. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. En la nota anterior de la Secretaria de Educación del Estado informando del regreso a clases, ahorita vamos a ver justamente lo que dijo el gobernador Rutilio Escandón en ese mismo sentido. Ante la etapa crítica por COVID-19, el gobernador Rutilio Escandón anunció que en Chiapas la apertura de las escuelas y el reinicio de las clases presenciales se pospone hasta el próximo ciclo escolar, que comienza el 17 de agosto, lo que permitirá proteger la salud de las niñas, niños y jóvenes de la entidad, conforme a las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública y de las autoridades federales y estatales de salud, al asegurar que toda la comunidad estudiantil contará con su certificado de terminación escolar y reiterar su compromiso de seguir impulsando el acceso a la educación. Escandón Cadenas aclaró que para aquellas poblaciones de difícil acceso donde no llega el internet, ni toda la comunicación electrónica, continuarán proporcionándose cuadernillos especiales, incluso en lenguas maternas, para que puedan repasar las tareas y aprendan desde su hogar. En un mensaje dirigido a la población, junto a la secretaria de Educación, Rosa Aide Domínguez, y el titular de la Secretaría de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, el gobernador señaló que para no tomar riesgos innecesarios de contagios, se continuará con la estrategia federal Aprende en Casa y la modalidad estatal Mi Escuela en Casa, como se hace desde el mes de marzo, a fin de concluir el presente ciclo escolar y resguardar la integridad de la niñez y la juventud. Por su parte, Domínguez Ochoa informó que debido a que este ciclo concluiría el 17 de julio, se diseñó una propuesta opcional para que los estudiantes, sobre todo quienes cambian de un nivel educativo a otro, puedan asistir del 15 de junio al 15 de julio a las escuelas en las que así se acuerde, para trabajar planes y contenidos de aprendizaje que no se abordaron en su totalidad durante la contingencia. Estos dos anuncios son verdaderamente importantes porque mucha gente ya estaba dudando, sobre todo los padres de familia y los maestros, respecto de las fechas en que pudiese instruirse para que regresaran a clases y si no existían las condiciones sanitarias suficientes todavía, pues tenían esa preocupación. Pero ahí está la información ya, este ciclo escolar habrán de terminarlo en línea. En lo que obedece al tema de la capital chiapaneca, de acuerdo con esta información que nos comparte mi compañero Ricardo López, ya no habrá inversión para los contenedores, esos que usted estaba viendo en las diferentes colonias de Tuxtla Gutiérrez, para evitar acumulamiento de basura en lugares inadecuados. Ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave o SARS-CoV-2, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez recortó la inversión para continuar con la contenización en la ciudad y comprar insumos para la protección de sus trabajadores. Respecto a tema, la síndica municipal Carla Burguete Torresiana indicó que dentro del programa Veolia entregó 2.600 contenedores en su programa piloto, los cuales ya fueron instalados en colonias como Terán, San Roque, Las Palmas, Electricistas, 24 de Junio y El Retiro. Dando continuidad, se proyectó la adquisición de 10.000 contenedores, en donde el gobierno municipal compraría los 7.400 contenedores restantes, pero ante la falta de recaudación, se disminuyó el presupuesto para atender la emergencia sanitaria. Si el recurso todavía no se ajusta para adquirir el resto de los contenedores en este año, se hará. Si no, se tendría que reiniciar hasta enero del siguiente año, aseguró la funcionaria municipal en entrevista. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López.
pasa, hace poco veíamos muy lejos esas medidas que toman allá en las grandes ciudades, principalmente en la Ciudad de México, del hoy no circula, pero debido a las condiciones sanitarias en que nos encontramos aquí en Tuxtla Gutiérrez, ya se aplicará esa medida. El Consejo Estatal de Seguridad en Salud del Estado de Chiapas restringirá la circulación de vehículos particulares derivado del periodo crítico y a fin de inhibir el tránsito vehicular que se ha incrementado en la capital del estado, por lo cual pondrá en marcha el programa denominado Hoy No Circula, en donde implica que los vehículos con placas con número par circularán los días lunes, miércoles y viernes, y los que tengan placas con número impar circularán los martes, jueves y sábado. En un comunicado enviado a los transportistas se les informa que se suprimen los bloques de horarios para el servicio colectivo y que este martes harán el anuncio oficial ya que venían trabajando en otros horarios. De acuerdo con este documento, a partir de este martes 19, el transporte público podrá circular de 7 de la mañana a 9 de la noche en horario corrido, aplicando las medidas preventivas que exige la sana distancia al interior de las unidades. Se establece que todas las unidades deben tener un cupo límite de pasajeros según el tipo de vehículo y deberán inhabilitarse los espacios que no ocuparán colocando una marca restrictiva para cuidar la distancia entre uno y otro. Detalla que las unidades que no porten esta marca serán infraccionadas en revisiones que serán constantes para evitar aglomeraciones. En el documento difundido precisan que las medidas se aplican por el periodo crítico y de mayor contagio que está contemplado para la fase 3 de la contingencia sanitaria provocada por el virus COVID-19. Aquí es importante seguramente que los automovilistas estemos muy al pendiente de las indicaciones que deberán estar dando las autoridades de transporte todos los días para que no nos vayamos a confundir respecto del número de placas que deben de circular en los días señalados y así pues no tener contratiempos con los agentes de tránsito que pudieran querer infraccionarlos. Y bueno, va a ser interesante realmente ver también si la Secretaría de Movilidad y Transportes va a contar con el personal suficiente para realizar estos operativos y ver que la población cumpla en efecto con el tema del hoy no circula, porque en el caso de los colectivos y de esta medida que se aplicó hace un par de semanas cuando estábamos todavía en la fase 2, de que es obligatorio el uso de cubrebocas en el transporte público, pues sencillamente no se cumple. El transporte público en su mayoría viene abarrotado de pasajeros en las primeras horas del día y también cuando hablamos de las horas pico, que es cuando la gente sale de trabajar. Veremos entonces en qué termina esta situación y si después no resulta contraproducente. Vamos a más información y esto que obedece a algunos empresarios de Tapachula que viajaron a la capital chiapaneca, ofrecieron una conferencia de prensa, están molestos porque las autoridades pues le cerraron el primer cuadro allá en Tapachula. Hablamos del centro de donde se mueve parte de la economía. Empresarios del centro de Tapachula acudieron este lunes ante las autoridades estatales para pedir su intervención ante el cierre del primer cuadro de la ciudad desde hace 2 meses por orden de la presidenta municipal Rosa Irene Urbina Castañeda, ya que se encuentran en una grave situación económica. Los empresarios dieron a conocer que como medida sanitaria es un tema positivo, sin embargo señalan que existe favoritismo, ya que empresas como Coppel y Electra, los clientes sí pueden ingresar a realizar los pagos pasando sin problemas el cerco policiaco. Alberto Pacheco, de profesión cirujano dentista y habitante de la Quinta Poniente entre Segunda y Cuarta Norte, dio a conocer que al tener su consultorio, así como su casa en esta dirección, ha enfrentado una grave situación, ya que no pueden ingresar sus pacientes, pero tampoco les permiten salir a comprar productos de primera necesidad, por lo que al poner el cerco no pensaron en los problemas que este tema acarrea, ya que existen estacionamientos que quedaron con los carros adentro, lo que ha generado conflictos a los propietarios, tanto del inmueble como de los vehículos. Recordó que este decreto con el que se tomó la decisión de tomar las 16 cuadras del corazón de este municipio no fue consultado con los habitantes y empresarios, a pesar de que las autoridades municipales utilizan este argumento. Por ello, bueno, hacen un llamado a las autoridades estatales, ya que consideran que esta medida es contraproducente, ya que no existe un argumento en concreto. Lo que piden es que los dejen trabajar y no piden otra cosa. Reconocen que se debe tomar las medidas sanitarias correspondientes por parte de la población, pero cerrar el centro, asegura, no beneficia a nadie. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores.
Y bueno, de nueva cuenta saludamos a mi compañero Carlos César para hablar de este tema bastante polémico, incluso en la línea jurídica, a ver cómo reacciona la oposición a esta propuesta de Morena con relación a entrar, pues prácticamente, o dar facultad a personal del INEGI para entrar a las viviendas y valorar la riqueza de los mexicanos. Carlos César, buenos días. Adolfo Alejandro, amable auditorio, buenos días. Decíamos al inicio del programa, que como es domingo, no sé qué esté fumando o qué esté tomando, o tal vez el encierro por el COVID-19 está afectando al encargado nacional del partido Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, quien propone que el INEGI mida la riqueza en México. Dice que el objetivo del proyecto es que, si así como se mide la pobreza, también se mida la concentración de la riqueza. El líder morenista propuso un acuerdo de unidad y solidaridad nacional que incluya en la Constitución el concepto de estado de bienestar para emerger de la crisis por la que atraviesa el país. Aclara que no están buscando ni expropiar ni quitar fortunas, sino ir reduciendo esta brecha enorme entre los que tienen muchísimos miles de millones de dólares y los que no tienen nada, o una clase media que cada día se empobrece más. Ya le contestó el líder nacional del PAN, Marco Cortés, que dice que la propuesta es un distractor frente a la crisis que enfrenta el país ante la pandemia de COVID-19, pues siguen los contagios y la pérdida de empleos e ingresos. La Asociación de Gobernadores también del PAN se sumó a las críticas y advirtieron que con esas propuestas se generaría una emergencia social. Y dicen que urge un acuerdo nacional que genere y que incluya a todos para distribuir riquezas, hay que generarlas, dice. Por el lado del PRI, advierte que la iniciativa para facultar al INEGI a fiscalizar la propiedad privada atenta contra derechos protegidos en la Constitución, mientras que la dirigencia nacional del PRD consideró que se trata de un intento desesperado de distracción y debilitamiento de otro organismo autónomo, porque recordarán que el INEGI es autónomo y el gobierno no tiene por qué meter la mano en la institución. Y a las críticas anteriores se sumó mi amigo Alejandro Rojas Díaz Durán, quien es aspirante a la dirigencia nacional de Morena. Advirtió que es inconstitucional, violatoria de derechos humanos y libertades públicas. Dijo que el INEGI tenga facultades de policía investigadora, interventora y de Ministerio Público es un paso a un régimen represor y dictatorial, dice Alejandro Rojas Díaz Durán. Y si me permiten, el representante y líder de Morena en el Senado de la República, también presidente del Senado, Ricardo Monreal Ávila, dice que no hay iniciativa en el Senado para esta situación. Y hoy en la mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, consideró que no es pertinente revisar las cuentas y los bienes de los mexicanos, Alejandro. Así es, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alex. Pues la verdad, cada que hacen esto, algunos representantes de Morena lo que hacen es exhibir más su medianía, porque pues regularmente las propuestas que hacen no tienen sustento y no progresan. Ya ha ocurrido antes, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador les tira la idea, como tú dijiste bien hace un rato, el presidente no estuvo de acuerdo en eso, pero sin embargo la propuesta de este señor, el presidente interino de Morena a nivel nacional, pues ya recibió desde ayer un rechazo unánime de todos, porque esa propuesta a todas luces se veía inviable y absurda. No solamente trastocaba la Constitución, no solamente ya por adelantado veíamos que podría ser violatoria de los derechos humanos, sino que trastocaba también pues otras leyes, ¿no? Está la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, está la Ley de Protección de Datos Personales, todas esas cosas de transparencia, pero también de protección a los derechos de los ciudadanos, que ya hemos avanzado durante el pasado, que tanto tiempo nos ha costado llegar al punto en que estamos, pues lo querían tirar de un solo plumazo, ¿verdad? Entonces, ahorita, desafortunadamente, lo que hacen algunos representantes de Morena, pues es exhibirse, por un lado, y por el otro, reforzar la idea de que hay muchos de ellos, que ya lo han demostrado en otras ocasiones,
de que pretenden crear una estructura legal para tener controlados a los ciudadanos. A veces nos da temor, nos da miedo, porque de eso es de lo que hemos venido huyendo en las décadas anteriores, en el sistema político anterior, en que en algunas cosas o muchas cosas ejercían mucho control sobre los ciudadanos. Poco a poco nos fuimos liberando de esas cadenas y ahora pues estamos viendo que algunos de ellos pues quieren volver al pasado en ese sentido del que ya no queremos volver. Lo que a mí me preocupa es de que esas propuestas no vienen de militantes de Morena de medio pelo, es el propio presidente de Morena a nivel nacional el que está haciendo la propuesta. En algunos otros casos lo hacen diputados federales o senadores o algún otro miembro de la cúpula de Morena, ¿no? Pero ocurrencias. Pero afortunadamente, pues el presidente López Obrador, en esos casos que han sido bastante, bastante escandalosos como este, pues ha asumido una posición muy sensata y muy clara respecto de que no está de acuerdo. Y también Ricardo Monreal, allá en el Senado, ha servido de mucho contrapeso, porque en todas las cosas que hemos visto que son absurdas, presentadas por los propios morenistas, por los propios representantes de su partido, Ricardo Monreal también ha asumido una posición bastante sensata, Adolfo. Sí, por supuesto, Alejandro, Carlos César, también a mí lo que me llama la atención es, digamos, la capacidad que en muchos casos tienen los políticos de Morena para que, por ejemplo, un tema tan absurdo como este pueda cobrar fuerza en los medios de comunicación, pueda generar discusión, pueda atraer también la atención de la misma ciudadanía, generar debate en la parte jurídica, en la parte de los abogados, cuando no tiene ni pie ni cabezas, y obviamente se trata de un asunto netamente violatorio a la privacidad que tiene la población. Y llama la atención el concepto que se utiliza, ¿no?, para medir la riqueza de un país que tiene más de la mitad de los mexicanos con algún tipo de pobreza. Imagínense que uno tenga que darle ya al INEGI, pues prácticamente tus cuentas bancarias, y te chequen en el Servicio de Administración Tributaria si estás diciendo o no la verdad con relación a tus ingresos y egresos. Si realmente quieren medir la riqueza del país, pues por lo menos deberían utilizar otras formas de presionar, y presionar particularmente a los servidores públicos. La mayoría de los actos de corrupción viene de ellos. Históricamente lo hemos visto. Lo hemos visto en el último o en los últimos dos sexenios con todo esto que se ha destapado, desde medicinas que prácticamente eran aguas para niños con cáncer, pues hasta otros temas que todavía desconocemos de los responsables, como el caso de los estudiantes. Si quieren saber más de la riqueza de los mexicanos, de los servidores públicos, por lo menos deberían aumentar el número de sujetos obligados a hacer la declaración de modificación patrimonial y conflicto de interés, para saber con cuánto dinero entran los servidores públicos y con cuántas casas blancas se van al terminar la administración pública. Es ahí un punto medular, y que incluso está corriendo la fecha, el mes de mayo, para que se haga esta declaración de modificación patrimonial. Llama la atención, e insisto, en la habilidad que tienen en Morena para poner temas que no son de interés en la agenda, como fue mucho tiempo también la discusión de la venta o no de los cachitos del avión presidencial, que ahí sigue estancada, estacionada, y que el coronavirus la sepultó por el momento, pero seguramente van a retomar este tema, Carlos César, Alejandro. Así es, Adolfo, Alejandro, amable auditorio, y yo coincido con el panista Marco Cortés, que dice que la propuesta es un distractor frente a la crisis que enfrenta el país ante la pandemia de COVID-19, pues siguen los contagios y la pérdida de empleos e ingresos. Y dice el Coneval que se van a generar más de 10 millones de pobres por el desempleo, y en este momento por la pandemia del COVID hay 800 mil empleos que se han perdido. Y yo creo que la PGR
y la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda a cargo de Santiago Nieto Castillo son las instancias correspondientes para que previa denuncia de algún ciudadano o del propio gobierno hagan las investigaciones a los enriquecimientos ilícitos que hay en el país. Presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, funcionarios públicos federales y hasta presidentes de la República. Alfonso Ramírez Cuellar está proponiendo o está dándose un balazo en el pie, porque habría que saber de dónde han generado sus riquezas. Hay que recordar que él fue el iniciador del movimiento El Barzón allá por 1994, porque tenía deudas con el banco. ¿Y de dónde o cómo le hizo para pagar esas deudas? Ya no se pagó. Aquí en Chiapas estuvo en varias ocasiones incitando a aquellos ricos que nos engañaban, que eran millonarios, y resulta que vivían de las riquezas prestadas al banco que nunca le pagaron. Incluso en aquel entonces, en los noventas, y que dio origen al Barzón hace 1994, un juez federal le dictó formal prisión a Alfonso Ramírez Cuellar por delitos de motín y daño en propiedad ajena, luego de que entró a caballo el 10 de diciembre de 2005 a la Cámara de Diputados. Y todos esos movimientos que ha encabezado le ha generado, ¿sí?, la buena fortuna de ser tres veces diputado federal. Ahora mismo es diputado federal con licencia y es el encargado de Morena, que quiere reelegirse de acuerdo a los estatutos de ese partido político. Así que creo que los morenistas, y sobre todo ya Alex, en este momento los medios nacionales de comunicación, la mayoría de ellos en sus principales portadas hablan del tema, y hay un rechazo unánime del sector privado, del sector político y del sector social de este país a la propuesta o a la volada de Alfonso Ramírez Cuellar. Así es, Carlos, pues yo cerraría mi comentario en que pues estos señores ya deberían aprender, los señores de Morena, a que deben dejar de lado los intentos de prácticas autoritarias, de ideas absurdas. Lo que queremos ahorita los mexicanos son ideas inteligentes, imaginación creativa para poder salir de los problemas económicos y sociales que tenemos. No queremos de ideas absurdas como las que presentó este presidente interino de Morena, Adolfo. Yo cierro, Alex, Carlos César, reforzando también esto que señalaban ustedes. Lamentablemente, Morena consigue el objetivo. Esto que decía Carlos César, si los medios nacionales salen con este tipo de portadas, pues significa que el objetivo se logró, para bien o para mal, para dividir o para unir, para sacar a la parte opositora y por supuesto emitir opiniones y colocar por lo menos uno, dos, tres días sobre la mesa este tema, que no va a pasar seguramente, y en caso de que sucediera realmente sería muy tonto por parte de Morena. Lo que están haciendo solamente es desgastar al partido político de cara a las elecciones que tenemos ya a la vuelta, y a ver si no le cobra factura después con este asunto. Carlos César, ¿algún comentario final? Sí, Adolfo, Alejandro, hermano de Vittorio, nada más adelantarle sin ser pitonizo que no va a pasar esa propuesta de Morena, porque no se van a hacer el jarakiri los políticos, porque son los que principalmente resultan con enriquecimiento ilícito. Lo que necesitamos es un país, un presidente con propuestas claras y serias que nos permita mejorar las condiciones económicas y además haya más empleos para la gente y no desempleo con estas estrategias absurdas como la de Morena. Bueno, Carlos César, nos despedimos. Gracias, buenos días. Mañana tocaremos otro tema también interesante con relación a cómo se está moviendo el estado de Chiapas. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, buenos días. Gracias. Hasta mañana, Carlos. Hasta mañana. Bien, pues vamos a otros temas también interesantes. Aquí en Chiapas tenemos un senador por Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, que ya ha hecho otras propuestas recientemente, pero esas propuestas han ido
dirigidas a las instancias federales para que ayuden a los más necesitados en esta época sanitaria. Ahora el senador Eduardo Ramírez está pidiendo a la federación que dé recursos adicionales al estado de Chiapas, al gobierno del estado y a los municipios para que puedan enfrentar esta crisis sanitaria. Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, solicitó a la federación recursos extraordinarios para el gobierno del estado y municipios de Chiapas para la atención de la contingencia sanitaria en la etapa 3 a causa de la pandemia del coronavirus. Ramírez Aguilar pidió que la Secretaría de Hacienda Federal destine mayores recursos al estado para hacer frente a las necesidades hospitalarias, tanto en materia de medicamentos, equipamiento, como de insumos en general para la atención de pacientes COVID-19. Eduardo Ramírez dijo que Chiapas es un estado fronterizo, es la puerta de entrada a México por Centroamérica, por lo que su vulnerabilidad es aún mayor y podrían importarse casos de COVID-19 de otros países con más facilidad. Esta es una enfermedad que no respeta fronteras, razas, edades, ni posición económica o ideologías, por lo que se necesitarán de recursos adicionales, sobre todo en las semanas siguientes, cuando los casos de contagios podrían incrementarse en Chiapas, señaló el legislador. Finalmente, Eduardo Ramírez convocó a la población a seguirse cuidando, respetar las indicaciones y las medidas sanitarias que ha dado a conocer el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud, como el quedarse en casa, los filtros sanitarios en los hogares, lavado de manos, sana distancia, por mencionar algunos de los más importantes. Recordemos que todo el personal de salud está dejando el corazón y jugándose la vida en el campo de batalla en que se han convertido los hospitales. Por ellos, seamos responsables y acatemos todas las medidas sanitarias, cuidándonos unos a otros, concluyó Eduardo Ramírez. Uno de los problemas silenciosos que está dejando el confinamiento a causa del coronavirus tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Algunos datos revelan que se ha aumentado este problema en un 30% en los hogares de Chiapas. La parte del encierro obligatorio en los hogares ha sido uno de los factores que ha provocado que la violencia intrafamiliar se haya disparado hasta en un 30% en Chiapas, y ahora se requieren de nuevas acciones preventivas a fin de evitar que este problema escale de nivel, puntualizaron diputadas que forman parte de la 67 legislatura en la entidad. En ese sentido, la presidenta de la Comisión Especial de Atención a los Feminicidios en el Congreso Local, Aide Ocampo Olvera, resaltó que a través del trabajo organizado que se está haciendo con las diferentes autoridades y organizaciones de la sociedad civil, se ha puesto sobre la mesa plantear que se emita para todo el estado una alerta de violencia de género, lo que ayudaría a reducir las agresiones a mujeres en todas sus modalidades. Explicó que la comisión a su cargo está compuesta por un consejo consultivo que lo integran 21 personas. Sesionaron de forma virtual el pasado 5 de mayo para atender el tema de violencia en contra de las mujeres, y de esa reunión se desprendió un punto de acuerdo que fue presentado en el Congreso Local y avalado por los 40 diputados y legisladoras locales para que alcaldes y presidentas municipales habiliten una línea telefónica exclusiva para atender cualquier situación que ponga en riesgo a las mujeres y que esté disponible las 24 horas del día. El tema de la violencia es grave, dijo, al citar las estadísticas del Observatorio Feminista, pues en el mes de mayo se presentó un feminicidio. Sin embargo, desde que inició la pandemia del COVID-19, en Chiapas se han presentado 11 muertes violentas. En abril se confirmaron 2 feminicidios más. La diputada exhortó a la sociedad en general a que, si son testigos de alguna situación de violencia, puedan denunciar de manera anónima, ya que se trata de un delito que se persigue de oficio, y por ello se ha pedido a que se sumen los alcaldes con esta línea exclusiva de atención. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Pues los constructores también ya están ajustando sus calendarios para la terminación de las obras que ya tienen programadas, porque pues no pueden ir al mismo ritmo que lo hacían en épocas normales. Ante la reactivación de la industria de la construcción que inició esta semana, las condiciones de las obras tendrán que cambiar, toda vez que no se va a concluir en el mismo tiempo, aseguró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Chiapas, Francisco Gutiérrez Grajales. Esta situación es originada por la reducción de plantillas de trabajadores, los horarios escalonados que propone el protocolo y porque la gente que va a estar sometida al cumplimiento de las medidas de higiene y de salud
va a requerir ajustes de tiempo para ello. Ante este panorama, destacó que se trabaja en la difusión de un protocolo para que el regreso a labores, sobre todo en sitio, se realice de manera segura y se eviten contagios de coronavirus o COVID-19. El líder empresarial detalló que este protocolo abarca aspectos previos en traslado, trabajo y comportamiento en áreas comunes. La nueva normalidad en actividades como la construcción nos lleva a ser cada día más responsables y proteger la salud de los trabajadores a través de estos protocolos, aseguró. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Y bueno, también hay un llamado que en este caso nos presenta Rodolfo Flores y tiene que ver con que están pidiendo la intervención de las autoridades en aquellos casos con personas que tienen síntomas por el COVID-19. Alberto Patistán, integrante del grupo solidario de La Voz de la Mate, dio a conocer que existen 8 posibles casos de COVID-19 en el Centro de Reinserción Social número 5 de San Cristóbal de las Casas, por lo que piden la intervención de las autoridades sanitarias para brindar la atención correspondiente. El vocero de los presos de Chiapas informó que en los últimos días han sido 8 reclusos del penal de San Cristóbal que desde el viernes pasado han presentado síntomas, por lo que pidieron la intervención de la Secretaría de Salud de manera urgente, ya que en caso de resultar positivos representaría una seria amenaza para toda la población interna. Agregó que desde la tarde del viernes 15 de mayo, Mariano Gómez López, de 53 años, Felipe Díaz Rodríguez, de 50, y Mario Gómez López, de 39 años de edad, presentaron síntomas compatibles con el COVID-19, tales como fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y también fluido nasal. Posteriormente, Felipe Díaz presentó un cuadro de diarrea. El sábado 16 de mayo, Mariano Pérez Velasco, de 40 años, Marcos Gómez López, de 37 años, y Martín Gómez López, de 31 años, tuvieron los mismos síntomas. El sábado 16 de mayo por la tarde, Roberto Martínez Pérez, de 34, y Mario Díaz Rodríguez, de 30, presentaron los mismos síntomas, al igual que los otros 6 compañeros. Detalló que ante los síntomas, el mismo sábado por la mañana se dirigieron a la enfermería del centro de reinserción, donde el enfermero les proporcionó pastillas de eritromicina y les informó que era el único medicamento con el que contaba. Por último, señaló que de acuerdo a la información proporcionada, estos presos no cuentan con cubrebocas, no cuentan con gel que deberían utilizar para lavarse las manos, y todo ello, bueno, son medidas de seguridad que deberían cumplir, sin embargo, no se están llevando a cabo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Ayer el exgobernador de Chiapas, Juan Sabines de Guerrero, dio a conocer que está enfermo con COVID-19 en sus redes sociales. El exgobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, y su madre contrajeron COVID-19. El también cónsul de México en Orlando, Estados Unidos, informó que su mamá se encuentra en condición grave debido al cáncer de hígado que padece y porque fue intubada por problemas respiratorios, mientras él se encuentra aislado con síntomas moderados. En sus redes sociales, el exmandatario publicó el siguiente mensaje: agradezco de todo corazón a quienes se han tomado el tiempo de orar y preguntar por la salud de mi mamá por el cáncer de hígado que padece. Al estar en distintos lugares para exámenes médicos o quimioterapias, posiblemente se contagió de COVID. Lamentablemente, su prueba de COVID-19 salió positiva. Al tener la bendición de estar a su lado en estos meses, mi prueba también salió positiva, dijo Juan Sabines. Ella está grave, intubada, yo internado en el mismo hospital con síntomas moderados, ambos estamos aislados. En congruencia, permaneceré con licencia sin goce de sueldo, dejando los asuntos del consulado en las experimentadas manos del ministro Peralta, acompañado del gran equipo consular. Muchas gracias por sus generosas oraciones que nos hacen tanta falta, termina diciendo el exgobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero. En otra información, el Instituto Nacional Electoral activó una nueva modalidad que son las constancias digitales, que van a tener vigencia 3 meses. Esto, por supuesto, usted tiene que hacer el trámite en caso de que haya extraviado su credencial de elector. El Instituto Nacional Electoral aprobó diferentes proyectos que, ante la emergencia ocasionada por el COVID-19, se implementarán para garantizar el derecho a la identidad de las y los ciudadanos. Entre ellas se encuentra la entrega de constancia digital para la identificación. En Chiapas se tiene un registro de 45.171 credenciales para votar que aplicaron baja por pérdida de vigencia el pasado 1 de enero de 2020.
entre ellos 29.682, no realizaron algún movimiento posterior. Las personas que no han renovado su credencial para votar no pueden realizar el trámite físico, ya que los 48 módulos de atención se encuentran en el estado, se encuentran cerrados para prevenir contagios por el COVID-19. Sin embargo, la constancia digital tendrá la función de documento mientras pasa la epidemia. El diseño de la constancia digital contempla la generación de un documento en formato PDF con los siguientes datos: nombre, apellido, apellido materno, clave de elector, número de emisión, código de identificación de credencial, año de registro, fecha de emisión, mes y año de fin de vigencia de la constancia digital. Esta medida tiene como objetivo atender la nueva realidad que se vive en el país, en la que muchas personas e instituciones realizan trámites vía remota para acceder a productos y servicios a través de canales o plataformas digitales fuera de las oficinas o sucursales físicas de la institución, ya que sea con el apoyo de un operador de la misma institución o directamente por la o el cliente en modalidad de autoservicio. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. A propósito del tema de la transparencia, el gobierno del estado está ahorita en la época en que sus funcionarios deben presentar su declaración patrimonial. El propio gobierno ha informado que más de 5.500 funcionarios han hecho ese trámite hasta esta fecha. La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno de Chiapas reveló que hasta el momento, 5.565 servidores que laboran en el Poder Ejecutivo han cumplido con su declaración de modificación patrimonial y conflicto de interés, cuyo propósito es analizar el nivel de riqueza que tienen y evitar actos de corrupción con sus actividades gubernamentales. De acuerdo con la información, la cual se puede consultar de manera gratuita en el sitio web de la dependencia, lo que se ha avanzado hasta el momento representa un 73% del total de sujetos obligados, recordando que tienen hasta el último día de mayo para cumplir con todo el proceso antes de que se apliquen sanciones. Entre colegios, universidades, institutos, secretarías, comisiones, consejerías, juntas y otras dependencias de gobierno, están obligados a declarar 7.531 trabajadores y faltan por cumplir con todas las disposiciones un promedio de 1.966 servidores públicos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Bueno, el asunto del Tren Maya sigue generando polémica en la República Mexicana. Ahora algunas organizaciones pues van a recurrir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para frenar sí o sí este proyecto. La Asamblea de Defensores del Territorio Maya y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible solicitaron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos medidas cautelares para proteger su derecho al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo de una vida digna de los pueblos mayas del sur del país. Este sería el segundo recurso que interpone una comunidad en Chiapas con el fin de detener el avance de dicho proyecto. El primero fue a través de los juzgados segundo del Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del Estado de Chiapas, quien otorgó un amparo para suspender la obra del Tren Maya en el tramo Palenque, esto como el argumento de salvaguardar la salud del pueblo mayachol. En aplicación del principio precautorio en materia medioambiental, solicitaron que el Estado mexicano se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto Tren Maya por los daños graves e irreparables que este pudiera ocasionar a su acceso al agua. La solicitud fue presentada debido a que el inicio de la construcción del megaproyecto Tren Maya amenaza con recrudecer la ya vulnerable situación ambiental del sistema de recolección de agua, puesto que desde el pasado el Estado mexicano ha permitido, tolerado y participado en su deterioro, siendo un promovente importante del desarrollo de megaproyectos turísticos, inmobiliarios y agroindustriales que utilizan y contaminan las aguas de la zona. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Cuadrillas de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, están en lo suyo, combatiendo incendios forestales. 10 combatientes de la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional Forestal en Chiapas fueron requeridos durante 15 días para labores de apoyo de sofocación de un incendio suscitado en la Reserva de la Biosfera Calakmul, en México, y el Parque Nacional Mirador Río Azul de Guatemala. Marco Antonio Martínez Trinidad, Samuel Rodríguez Hernández, Melesio Gutiérrez Hernández, Carlos Pérez Ico, Sebastián Méndez Tón, Guadalupe Yesenia Díaz Hernández, Robert Amaury Velázquez Grajales, Guadalupe Pérez Bolón, Miguel Pérez Bolón y Antonio Sánchez Pérez formaron la Operación Balam, en apoyo a los compañeros y compañeras de Quintana Roo. Melesio Gutiérrez Hernández, combatiente, mencionó que el personal de la gerencia del estado se trasladó el pasado 29 de abril y su estancia comprendía hasta el 9 de mayo. Sin embargo, la comisión extendió su estadía hasta el 14 de este mes por la complicación del incendio. Dentro de este apoyo también participaron personal combatiente de Durango, Hidalgo y Guanajuato, quienes fueron requeridos por la Gerencia Nacional de la CONAFOR para apoyar en este incidente.
Gutiérrez Hernández comentó que desde el análisis final del incendio se destacó la brigada de Chiapas por las herramientas con las que cuenta el personal dentro de su equipo de protección personal. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Bueno, ayer le informábamos pues de esta pachanga que se armó en el municipio de San Cristóbal de las Casas, donde no solamente no se respetó el tema de la sana distancia, sino que también quedó al descubierto el tema de usos de armas de grueso calibre. La fiscalía ya está investigando el tema. Le comparto la siguiente información y es que la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Justicia Indígena inició una carpeta de investigación en contra del administrador del mercado municipal de la zona norte de San Cristóbal de las Casas por omisión de responsabilidades en materia sanitaria y de protección civil al permitir la realización de eventos masivos en el marco del Plan Estatal Emergente COVID-19, además de la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en contra de quien resulte responsable, informó el fiscal general Jorge Luis Llave Navarca. El responsable de la Procuración de Justicia en Chiapas señaló que con el reciente video que circuló en redes sociales de una fiesta en el mencionado mercado se radicó la indagatoria correspondiente. Además, manifestó que de acuerdo con la carpeta de investigación, la noticia criminal se registró a las 3 de la tarde con 20 minutos del pasado 17 de mayo. La misma Fiscalía General del Estado de Chiapas está informando del esclarecimiento del asesinato de un empresario en Comitán. Durante su intervención en la Mesa de Seguridad Estatal que coordina el gobernador Rutilio Escandón, el fiscal general Jorge Llave Navarca informó del esclarecimiento del homicidio del empresario José Antonio Ríos Pacheco, registrado el pasado 2 de mayo en el kilómetro 42 del tramo carretero Tzimol-Venustiano Carranza. El responsable de la Procuración de Justicia de Chiapas señaló que derivado de investigaciones de gabinete, de campo y sobre todo de inteligencia, la Fiscalía General del Estado logró identificar y ubicar a Gonzalo Rafael N. y Humberto Arael, quienes, según las constancias recabadas, acordaron privar de la vida a José Antonio Ríos Pacheco en razón de que se rehusaba a saldar la deuda de 300,000 pesos que mantenían con el hoy occiso, esclareciendo así el móvil del homicidio. Asimismo, añadió Llave Navarca, se acreditó que la causa de muerte de la víctima se derivó de traumatismo cráneoencefálico secundario a múltiples fracturas de hueso de cráneo por proyectil de arma de fuego. En ese mismo marco dio a conocer que con la finalidad de buscar indicios relacionados con el hecho que se investiga, la Fiscalía en coordinación con Fuerzas de Seguridad Federal, Estatal y Municipal llevaron a cabo diligencias de cateos en 3 inmuebles, 2 de ellos ubicados en la localidad de Guadalupe Yalixao del municipio de La Trinitaria y otro en un taller mecánico del municipio de Comitán ubicado sobre el tramo carretero Atzimol. Explicó que en estas acciones se aseguraron una billetera de color negro, un celular, credencial de lector a nombre de la víctima, un reloj negro, placa de circulación trasera del vehículo de la víctima, protector de celular de la marca Samsung, de la víctima también, un vehículo marca Toyota con modelo 2014 color blanco, así como 2 armas de fuego, una tipo revólver calibre 32 especial y otra tipo escuadra, calibre 22, diversos elementos balísticos consistentes en 48 cartuchos calibre 5.56 milímetros y 2 cartuchos calibre 32. Jorge Llave Navarca manifestó de manera enérgica su repudio a este lamentable hecho y refrendó su compromiso con la sociedad para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar que no habrá impunidad a cualquier acto de violencia en Chiapas. Vamos hasta el municipio de Chilón. Desafortunadamente, las lluvias causaron daños materiales. Le comparto la siguiente información y es que el pasado domingo se registraron fuertes vientos y lluvias torrenciales en el municipio de Chilón, Chiapas, y este desastre natural se registró en el poblado de Chabán del mencionado municipio, donde quedaron sin techo un total de 11 viviendas afectadas, láminas galvanizadas, madera destrozada, árboles caídos. Fue el saldo de este fenómeno hidrometeorológico. Dice mi compañero Moisés Lorenzo que afortunadamente en este desastre solo se quedó en daños materiales
sin reporte de ninguna persona herida. Debido a la distancia del lugar, elementos de Protección Civil acudieron la mañana de lunes para atender a las familias afectadas ante este fenómeno natural. Pues estamos en temporada de lluvias o en el inicio de la temporada de lluvias y en Comitán también se registró una tromba que dañó varias casas. Debido a la reciente lluvia acompañada con una tromba, varias familias de la ranchería Río Grande se vieron afectadas, decenas de viviendas con techo de lámina también fueron afectadas. Dichas láminas salieron proyectadas por varios metros tras los fuertes vientos registrados la tarde de este lunes, así como árboles derribados afectando el suministro de energía eléctrica y dejando incomunicada a la región. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, elementos del Ejército Mexicano, de la División del Plan DN-3, Tránsito Estatal y elementos de la Policía Municipal para ayudar a la población afectada, así como elementos de la Comisión Federal de Electricidad para restablecer la energía eléctrica. El gobierno municipal de Comitán destacó la importancia de brindar pronta atención a la población para salvaguardar la integridad de las familias. Bueno, vamos a más información. Una persona en estado de ebriedad chocó contra tres carros. Le comparto esta información de mi compañero Juan Orel y es que una persona del sexo masculino que manejaba en evidente estado de ebriedad chocó contra una camioneta y huyó. En la huida volvió a chocar contra otro automovilista y se dio a la fuga, para terminar chocando de frente unas cuadras adelante con un carro estacionado. Esto ocurrió alrededor de las 9 de la noche con 15 minutos en este accidente donde el conductor de una camioneta Toyota del estado de Chiapas colisionó contra una Tacoma color gris. Estos hechos ocurrieron sobre la parte oriente, la parte de la Cuarta Avenida Poniente y después en la décima calle sur para dirigirse al bulevar allá en Comitán en estas tres direcciones. Al llegar a esa periferia no respetó la luz del semáforo, cruzó con total falta de precaución y transitando en sentido contrario sobre dicha calle con rumbo a Eseco, a unos 50 metros, perdió el control y ahí colisionó con una unidad. Vaya situación de estas personas que manejan en estado de ebriedad. Y bueno, también presentando más información de lo que obedece al estado de Chiapas. Por supuesto, aquí le presentamos los acontecimientos más importantes que están plasmados en la portada y contraportada del Cuarto Poder de este día. Una de las novedades es que se aplicará a partir de este miércoles el hoy no circula. Además, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas anunció que se pospuso el regreso a clases de manera presencial hasta el próximo mes de agosto. El gobierno está pidiendo reforzar cuidados dentro y fuera de la casa ante el coronavirus. Allá en San Cristóbal de las Casas están investigando esta pachanga que se armó en el Mercado del Norte. En la parte de la contraportada también hay información interesante ocurrida en la capital chiapaneca y que se relaciona con este incendio que dejó pues prácticamente reducido a cenizas un vehículo de la marca Versa. Además, pues esto que tiene que ver con el coronavirus, algunos síntomas que usted puede identificar y que además debe acudir ante su personal médico más cercano. Bien, a continuación vamos a ver una selección de notas importantes de cultura y espectáculos. Dado con motivo del Día Internacional de los Museos, el geógrafo Roberto Ramos Maza responde algunos cuestionamientos sobre estos recintos. Entre las primeras preguntas que se le realiza al especialista está en cómo festejar a estos espacios en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus, a lo que responde que por medio de redes sociales, difundiendo los objetivos e importancia de las instituciones museísticas, mostrando sus colecciones y sobre todo tendiendo puentes hacia nuevos públicos. Sobre si la actual situación cambiará la manera en que concebimos ir a un museo, dijo que sí, sobre todo en los grandes museos de Europa y Norteamérica. Por otra parte, expresa que los museos tienen un papel importante dentro de nuestra sociedad debido a que son lugares inspiradores de gozo y conocimiento que sustentan la construcción de identidades locales y nacionales, preservando la memoria. Al preguntarle cuáles son los desafíos que enfrentan estos espacios, refirió que la poca importancia que les da la sociedad e instituciones en todos los significados que poseen. Eso se traduce en limitaciones de todo tipo, empezando por las presupuestarias. Por último, dijo que de no haber museos,
parte de la memoria estaría perdida y con ello las oportunidades de construcción de ciudadanías mejores, al igual que las bibliotecas y otras instancias difusoras del conocimiento y la creatividad son grandes complementos de la formación educativa. Y la entrevista completa al maestro está disponible en la versión impresa del periódico Cuarto Poder. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. En medio de la pandemia por el coronavirus, la actriz Sherlyn ha asegurado que está preparada para recibir a su hijo, pues está a unos días de dar a luz. En su cuenta de Instagram es que la famosa ha indicado que está agradecida por estos 9 meses, por lo que le prometía a su cuerpo ser paciente, entender los cambios, abrazarlos con amor y estar atenta a lo que le pida. Sherlyn ha tenido todos los cambios que un embarazo representa, pero agradece todo porque cada cosa que sacrifica es para que su hijo crezca sano y fuerte dentro de ella. Gracias por mandarme a dormir en medio de pláticas porque era justo lo que mi hijo necesitaba. Perdóname por todas las veces que fui dura y que estuve incómoda o me quejé por sentirme gorda, hinchada o no suficiente. Hoy comprendo que nunca he estado más linda que en esta etapa en la que la vida crece dentro de mí, indicó. Sherlyn ha compartido con todos sus fans sus cambios que ha tenido a lo largo de estos meses, sobre todo luego de que anunció que estaba embarazada. Incluso ha sido tanta su emoción que ha mostrado a la red social una carta que está dirigida a su bebé, en la que comienza describiéndole la alegría que siente toda la familia con su nacimiento que cada vez está más cerca. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Ahora vamos con la información deportiva. Con el objetivo de estar bien preparado para cuando se dé luz verde a la liguilla por el campeonato, Johan Reinaldo Yaben López, zaguero de Cafetalero de Motocintla, se alista en casa, añorando volver pronto al terreno de juego. Al igual que el resto de sus compañeros, el jugador tuxtleco es supervisado a la distancia por el cuerpo técnico de Cafetaleros, entrenando fuerte y con la ilusión de que se pueda disputar la fase de finales de la Liga TDP, a la cual el cuadro motocintleco avanzó como sublíder nacional. Este periodo de estarme preparando en casa realmente ha sido algo muy distinto. El hecho de estar alejado de la cancha es algo que sí se siente, es un cambio radical a la rutina que llevamos día a día, pero realmente no es como que tengamos de otra, hay que seguir las indicaciones que se nos esté dando de parte del gobierno y de salubridad como tal, para que este detalle que estamos viviendo a día de hoy, de la pandemia, se puede hacer a menos. Ahora, Yaben espera que la directiva de la Liga TDP pueda establecer fechas para que se dispute la liguilla, en la que Cafetaleros tendrá como su primer rival a los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Bien, a este partido llegamos como tal con una emoción muy grande, ya que realmente jugamos el torneo como tal para llegar a este grado, que es la cuestión de la liguilla. Y el hecho de ya enfrentar el primer partido de ella realmente es una emoción que no se podría describir tan fácil. Finalmente, el futbolista invitó a la afición y al público en general a cuidarse en esta contingencia, escuchando las recomendaciones de las autoridades de mantener las medidas de sana distancia para no contraer el COVID-19. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con la premisa de escalar posiciones y entrar al top 3 de la Supercopa Red Cola eSports, el piloto chiapaneco Rubén Robelo ingresará este martes al circuito virtual de Silverstone, sede de la sexta fecha del campeonato para autos tipo Mercedes-Benz AMG GT3. Ante la imposibilidad de correr en las pistas, 35 pilotos de todo el país participan en la competencia por internet, misma que arrancó desde el pasado 16 de abril y que se corre en la plataforma eRacing, simulador con el que los drivers de los diferentes campeonatos habitualmente se mantienen en forma en sus hogares y que ha sido habilitado en tiempos de coronavirus como vía para seguir llevando la emoción y adrenalina del deporte motor a los aficionados. Hasta ahora, Alex de Alba de Canel School Tech se ubica como líder absoluto y enfilado al título con 370 puntos. Hugo Becerra de Chedraui es el sublíder de la competencia con 323 puntos, mientras que Noel León de la escudería Sidral Aga Herbit Club aparece en tercero con 305 unidades. En cuarto lugar figura justamente el chiapaneco Rubén Robelo, representando a la escudería Tum Alessandro con 297 puntos, con la posibilidad de meterse al top 3 del campeonato si logra un buen desempeño en la penúltima fecha. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. A casi 3 años de lo que fue su retiro como boxeador profesional, este martes 19 de mayo, Cristóbal Lacandón Cruz se encuentra de manteles largos, pues quien fue el último gran campeón mundial para Chiapas llega a los 43 años de vida y una carrera acumulada como profesional de 25 años. De cuna humilde, nacido en el municipio de Jiquipilas, Cristóbal Cruz Rivera
forjó una trayectoria poco esperada, principalmente por los especialistas del boxeo, pues consideraban que su forma de pelea era poco ortodoxa. Lacandón Cruz fue el tercer campeón mundial en la historia del boxeo chiapaneco, solo por detrás de Víctor Manuel Rabanales y Romeo Lacandón Anaya. Consiguió un par de títulos mundiales que lo catapultaron a lo más alto del pugilismo mundial. Durante su trayectoria enfrentó a mexicanos de gran cartel como Fernando Cochulito Montiel, Miguel Ángel Alacrán Berchel, Jorge Coloradito Solís y Orlando Siri Salido. Ante este último, el chiapaneco logró su segundo cetro mundial el 23 de octubre del 2008. En 2019, Cristóbal Lacandón Cruz volvió a subirse a un ring y lo hizo en la función altruista que protagonizaron Julio César Chávez y Jorge Travieso Arce, demostrando que lo que bien se aprende jamás se olvida. Parte de Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Manteniéndose al pendiente de todo aviso que corresponda al tema de salud en nuestro país y en el estado, el Campeonato Estatal de Motocross todavía desconoce cuándo podrán regresar a las pistas. Lo que bien se podía pronosticar es que de manera radical, los siguientes meses estarían realizándose fechas dobles y de manera continua. Esto si la Asociación Chiapaneca de Motociclismo quiere cumplir a cabalidad la fecha completa de su calendario anual. Marzo y mayo son meses completamente perdidos, por decirlo de alguna manera, ya que no hubo carrera alguna. Aunque junio es el mes en que se prevé el regreso gradualmente a las actividades por parte de la ciudadanía, no es seguro que haya actividad deportiva, en donde está incluido el motocross. Son muchos factores los que el comité organizador debe de puntualizar, tomando en cuenta que en el campeonato participan niños. Cancelar el certamen no sería una medida tan desproporcionada, tomando en cuenta que el 50% de sus pilotos están en las edades que tienen la recomendación de la Secretaría de Salud resguardarse en sus hogares. Mientras la decisión se toma, es importante hacer mención que el campeonato está previsto para cumplir 10 fechas, siendo la del mes de noviembre la última en realizarse. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Con las nuevas indicaciones brindadas por el sector salud, los gimnasios de Tuxtla planean su posible regreso para el próximo mes, en donde comienzan a surgir las ideas de cómo será la denominada nueva normalidad. Se planea que, si las actividades para los atletas vuelven en junio, se dividirán las clases para no tener todo el grupo en el mismo sitio y así los entrenadores puedan alternar los días de sesiones. A pesar de lo anterior, los atletas se siguen preparando desde casa. Una luz de esperanza volvió a activarse para todos los gimnastas de la capital luego de las indicaciones dadas en donde afirmaron que en junio podría ser el retorno a las actividades tomando medidas de precaución. Los entrenadores comenzaron a idear formas para volver a las acciones y esperan que los atletas sigan las indicaciones para no aumentar el número de contagios y todo vuelva a la normalidad en cuestión de tiempo. Sobre las medidas sanitarias, la más factible, según los profesores, será dividir los grupos de entrenamientos en clases online y en clases presenciales. Así, no todos los atletas estarán presentes en el mismo lugar y también los estrategas podrán cuidarse. Lo demás serán las medidas recomendadas por el sector salud, que son el uso correcto de cubrebocas y mascarillas, no saludarse ni de beso ni de mano y un distanciamiento en cada competencia para evitar más contagios en la capital, informó para TVO Deportes Daniel Pola. El conjunto filial de Tigres que radica en Tuxtla se mantiene activo durante este periodo de confinamiento y al igual que celebraron a los niños y a las madres en su día, en esta ocasión le tocó el turno a los profesores en donde cada uno de los estrategas del club fue homenajeado por los directivos y por los atletas quienes recordaron viejas hazañas. A pesar de que la cuarentena sigue su curso, los entrenadores de Tigres Tuxtla se mantienen preocupados por sus jugadores de las distintas categorías, por lo cual han tenido que innovar luego de estar de 2 meses sin actividad. Por lo anterior, el club demostró su gratitud y rindió homenaje a cada uno de ellos, en donde entregaron tarjetas y reconocieron cada una de sus aptitudes para dirigir a los planteles en los distintos torneos de la capital. Los pequeños felinos de igual forma aprovecharon la ocasión y la iniciativa del club y de buena manera comenzaron a recordar los logros obtenidos en la categoría y felicitaron al profesor al mando, teniendo así una agradable tarde a pesar de no estar en día de entrenamiento, pues debido a la contingencia actualmente solo realizan prácticas durante los días entre semana, informó para TVO Deportes Daniel Pola. Bueno, y antes de despedirnos, le presentamos aquí la situación climatológica del estado de Chiapas para las siguientes horas, de acuerdo con el procedimiento de alerta por lluvias, el mapa de Chiapas en 3 colores. Usted lo ve, la parte azul, verde y también en color blanco, que podrían oscilar de lluvias, precipitaciones que irían de 0.1 hasta 75 milímetros. De acuerdo con la información que se comparte, lo que se prevé son tormentas vespertinas, especialmente
sobre el sur y oriente del estado de Chiapas y en otros casos también prevaleciendo un ambiente caluroso a muy caluroso. Tome sus precauciones. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. A nombre de todo el equipo, gracias. Nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Alejandro Muguel, gracias, buenos días. Hasta luego, Adolfo, muy buenos días. Nos vamos con temas preventivos vinculados al coronavirus. Hoy más que nunca debemos estar unidos y proteger a quienes más queremos. Los chiapanecos somos gente unida y solidaria. Vamos a poner el ejemplo desde nuestros hogares, quedándonos en casa. Yo no voy a poner en riesgo ni a mis padres ni a mis abuelos. Yo no voy a poner en riesgo a mis hijos ni a mis hermanos. Quedarse en casa puede evitar que yo lleve el virus del COVID-19 a mi hogar y ponga en riesgo la vida de mi familia. En Tuxtla, yo me quedo en casa. En Chiapa de Corzo, yo me quedo en casa. En Palenque, yo me quedo en casa. En Suchiate, yo me quedo en casa. En Tapachula, yo me quedo en casa. En Comitán de Domínguez, yo me quedo en casa. En Tonalá, yo me quedo en casa. En Huixla, yo me quedo en casa. En Berriozábal, yo me quedo en casa. En San Cristóbal de las Casas, yo me quedo en casa. En Villaflores, yo me quedo en casa. En Ocosingo, Jo'on y Xcomontaná. En Chiapas todos nos quedamos en casa. Gracias por quedarte en casa. Gracias por protegernos. En todos los municipios de Chiapas nos quedamos en casa. Gobierno de Chiapas.